Got what you need right here. Yeah, just all right. Turn the El Estadio Municipal de San Joaquín de Flores se convirtió en la sede de la octava edición del Tropic Bowl Costa Rica. Esta actividad recoge grupos de diferentes partes del país apasionados por el fútbol americano. Tanto hombres como mujeres de diversas edades se dieron cita en esta fiesta deportiva. Y mi nombre es Martín Gutiérrez, estoy encargado de la parte de lo que es de Tropic Bowl de hace 8 años. En lo que es el trabajo de educación, de entretenimiento, todo lo que es con los niños se tiene que ver. Se dio en el 2011, se dio en la ciudad de Cartago, fue como una simple mejenga en realidad. Vinieron el grupo de compañeros de Estados Unidos, vinieron por un tour de vacaciones y nos encontramos con esta sorpresa. Realizamos lo que fue la actividad del partido y ahí comenzó la relación de Tropic Bowl de ahí. Hicimos como un pacto de hacer deporte cada año, cada fin de mayo prácticamente y es lo que hemos estado haciendo hace 8 años. En Costa Rica son muchos los aficionados al fútbol americano, principalmente a los de la NFL, ¿verdad? Pero nunca había una liga, nunca había, o sea, sí habían jugadores o personas que se reunían en la sabana, en el Parque Perú, hace muchos años, 10, 15 años, y jugaban fútbol americano, ¿verdad? A partir del 2009 se forma una liga privada y los primeros 2 campeonatos se hicieron en Acepipasa, Belén. A partir de ahí se organiza la federación, ¿verdad? Ya legalmente con el apoyo del ICODER y a partir de ahí se han venido haciendo los campeonatos con la federación y ya el tema de selección nacional también. Y hemos trabajado con algunos colegas de aquí, de Costa Rica, para elegir el lugar, el área. A donde se va a realizar. El año pasado fue en el estadio Ernesto Rumoser de Pavas y así hemos alternado, ¿no?, en diferentes estadios para hacer algo mejor, diferente, para que la gente llegue. Bien, aquí se reúne a todo lo que es de la niñez, adulto. Esto no hay clubes de fútbol, sino más bien es la persona que esté interesada en este deporte, en esta actividad. Para ir creando conciencia más bien. Entonces, hemos ido creciendo en todos estos años y ha sido bien óptimo, más bien. ¡Listo! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Pare, pare! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Jumping Jack! ¡20! ¡Listo! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! 7, 8, 9, 10, ya. Mi nombre es Wendy Camacho, soy madre de uno de los chicos que están participando el día de hoy aquí en el Tropic Bowl. Súper emocionada, primero porque es obviamente que el chico de uno que está practicando un deporte que no es tan común aquí en Costa Rica, empezando por ahí, segundo, súper emocionada también de estar compartiendo con los demás chicos. De hecho, es la primera vez que estamos participando en uno. Mi hijo apenas tiene 5 meses de estar acá. Mi nombre es Walter Chavarría y todos somos parte del equipo Alajuela Pumas. La verdad, estamos bastante interesados y bastante motivados con esta actividad que están haciendo. Vemos que es un crecimiento del deporte y es bonito ver que año a año las cosas sigan creciendo y sigan aumentando. Este deporte que es tan bonito y poco diferente, ¿verdad? Apoyar las cosas que no son solo fútbol no convencional. Bueno, realmente nuestro equipo tiene muy poco. Tenemos unos 3 meses de hemos iniciado, estábamos en otro equipo anteriormente, pero decidimos iniciar un equipo nuevo y pues aumentar un poco lo que es, ¿verdad?, digamos, el fútbol en la zona de Alajuela. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el grupo que ha estado trabajando en esto también, ellos hacen una selección desde hace un año de antelación para ir seleccionando los que están interesados en esto. Y ahí vamos en realidad integrando todos los que están interesados y se hacen los tryouts, que son la escogencia de los jugadores para entrar en este evento, ¿no? Más que nada. My name is Jaquan Johnson. I'm from Weymouth, Massachusetts. We came out here and we help out with the kids. We do the kid camps and everything like that. I play wide receiver and safety.
And my enjoyment out of this is coming out here and be able to teach the kids American football for the love. It's my second time. The experiences, like we come out here, we've built experiences that we've been able to keep. Like, so these people I talk to all through the year, you know what I'm saying? So I don't just see them when I come here every year. We keep in contact, we talk about what we want to do and how we can produce for the kids, you know? El evento, para ser más claro, el evento es para ayudar a la sociedad, a lo que son la niñez, a sacarle un poquito de los malos vicios, de las malas costumbres y para crear conciencia en este deporte tan hermoso. Lo de hoy es como más compartir y mostrarles a ellos que nos brindan tanto apoyo, que vienen desde allá, de que nosotros estamos trabajando en mejorar y en expandir la idea de fútbol americano. Entonces, más que todo, como la demostración de que ahora tenemos equipos de niños, de mujeres y de los hombres, y como mejorar, demostrar nuestro, lo que hemos mejorado en sí. ¿Cuántos equipos? Bueno, está los amigos de Falcons, de Alajuela, está Pumas, tenemos también al equipo femenino, viene un equipo femenino de Pérez Celedón, que son las Estrellas del Sur, un equipo de Goddesses, que es de San José, que son equipos femeninos, también vamos a tener la selección nacional de Costa Rica aquí jugando contra el equipo de internacional. Aquí vamos a ver alrededor de 300 a 500 personas el día de hoy, en este evento. Eso se lleva tiempo, bastante tiempo, uno, dos años, para depende del nivel competitivo que tú quieras. Obviamente a nivel tico todavía estamos en pañales, ¿verdad? Entonces un año, dos años es algo sano para empezar a competir. Bueno, también hay que ver de qué edad es los agarras, si los agarras de 8, 9, 10 años, 13 o 15 o 17. Digamos mi academia, que entrenamos todos los sábados en la sabana, tenemos niños desde 13 años hasta mayores de edad. A nivel mayor, digamos, todos los equipos es un fútbol africano amateur. O sea, nadie les paga, no es profesional. Entonces todos los equipos se reúnen, ahí tienen a su entrenador y es el que organiza al equipo, ¿verdad? La idea es que estos equipos lleguen a tener su propia asociación deportiva. A nivel juvenil, digamos, tenemos dos academias a nivel juvenil desde hace 10 años, que son los San José Titans, la mía, y los Dragones de Cartago. Entonces, somos dos que hemos venido trabajando todos estos tiempos, desde hace 10 años, con las ligas menores. Actualmente estamos entrenando una vez por semana, los sábados, en la cancha La Gregorio, en Alajuela. La verdad es que vamos ahora a subir a dos veces por semana, ir subiendo los entrenamientos. También todos buscamos siempre mantenernos entrenando no solo los entrenamientos del equipo, sino fuera de. Mira, en mi caso de mi academia, nosotros recibimos cualquier persona, no necesariamente jugador. Hay muchos equipos de liga mayor que solo quieren, solo reciben que ya sepan. En mi academia es al contrario, más bien, si nunca han jugado, bienvenidos, se les enseña, se les edifica, son jugadores que terminan siendo jugadores integrales, no solo en la parte de fútbol americano, sino en la física, la mental y en la espiritual también. Creo que una de las cosas que, bueno, para mí son de las mejores cosas o que me hacen sentir mejor de jugar un deporte como esa, parte de la disciplina que usted adquiere, de todas las habilidades que usted desarrolla, de la gente que conoce, es que usted puede utilizar tanto su fuerza como todo lo que usted es para poder lograr un objetivo. En ese deporte usted tiene que fijarse un objetivo y usted tiene que ir por ello sin importar nada, y creo que es una de las cosas que al menos a mí más me gustan. Aquí no solamente se hace un equipo de juego, sino que se hace una familia. En serio, eso es una familia, esto es una familia, y es muy difícil poder cambiar ese montón de estereotipos que ha impuesto la sociedad con respecto al fútbol americano. Pero yo les aseguro, en serio, a todas las mujeres les puedo asegurar
que eso es completamente falso. El fútbol americano es tanto para hombres como para mujeres y, como les dije, es sumamente inclusivo. No importa su condición física, no importa nada de eso, porque usted lo desarrolla. Usted desarrolla la habilidad para hacerlo. No importa si usted llega aprendiendo nada o así. Y sinceramente, bueno, al menos yo estoy muy contenta. Yo pensaba lo mismo cuando yo entré al equipo, que me iban a matar en la cancha, que yo no sabía ni qué hacer. Y conforme fui avanzando, fui entendiendo que realmente son un montón de estereotipos erróneos que tiene la sociedad con respecto a este deporte. Si hay algo que yo he aprendido es que el fútbol americano, como ella dijo, es sumamente inclusivo. No importa si usted tal vez no es alto o no es muy grande o etcétera, porque usted tal vez es bajo pero es muy rápido, etcétera, etcétera. Y el fútbol americano te ayuda a potenciar y a encontrar tus habilidades, te ayuda a desarrollar nuevas habilidades. También es importante que el biotipo de diferentes posiciones requieren diferentes tipos de personas, requieren personas altas, personas bajas, personas muy fuertes, personas muy rápidas, personas que no sean tan gorditas, otras que sean más flaquitas. Entonces eso hace que sea bastante inclusivo, ¿verdad? Que tengamos, cualquier persona puede venir y puede jugar una posición específica, ¿verdad? Lo curioso de este deporte es que todo biotipo físico funciona. Los grandes, los gruesos, los que uno dice que son gordos y lentos, al contrario, esos son los que defienden al mariscal, los que protegen al mariscal. Los pequeños con el centro de gravedad abajo son los corredores. Digamos, lo larguirucho, digamos, puede ser así, son los receptores, ¿verdad? Los físicamente mayor dotados son los linebackers, son los apoyadores, por ejemplo. Entonces, aquí lo importante es que todo biotipo funciona. Sí, de hecho, cada equipo básicamente debe de tener 7 entrenadores. Entrenadores para línea, entrenadores para los defensivos, para el mariscal, o sea, son 7 entrenadores. Entonces son 7 posiciones que uno en el partido hay, ¿verdad? Learning how to work, you know, that it takes more than just showing up on game day. You gotta come out here, you gotta practice all day, every day to become great, you know. You gotta put the effort in. It starts with the little kids. You start then and you train. Sí, el proceso de compartir esta experiencia desde el día anterior, ¿verdad? Empezamos desde ir a comprar las frutas para poder ir traer, para que ellos tengan sus meriendas, para que coman bien. Después, el acostarse temprano, el dejarlos todo lo que necesitan para el día siguiente listo, levantarnos temprano, desayunar, porque tienen que venir bien desayunados, y alistarse y venirse para acá. O sea, es... ¡Corre, corre, corre! El fútbol americano en sí, es cada equipo tiene 4 oportunidades para avanzar 10 yardas. Si en esas 4 oportunidades avanza, esas 10 yardas o más, se le dan 4 oportunidades nuevas. Y ahí va, el equipo defensivo trata de tenerlos y el equipo ofensivo trata de atacar. Básicamente es eso, claro. El libro de reglas es así de grueso, ¿verdad? Mucho tecnicismo, pero básicamente es eso. 4 oportunidades para cada equipo, avanza 10 yardas. Y consecutivamente el equipo ofensivo es el que trata de anotar y el equipo defensivo el de tenerlos. La adrenalina que se siente, estar inquieto hasta que se mueva el balón y luego... hacer tu jugada lo más rápido posible, que todo salga bien, esa adrenalina y pues la explosión, no sé, me gusta. A diferencia del fútbol balompié, digamos que son defensas y juegan todos al mismo tiempo, sale un defensa, entra un defensa, un delantero sale y entra un delantero. Aquí en fútbol americano es diferente, son 11 ofensivos de mi equipo contra 11 defensivos del equipo contrario. Ahí, al mismo tiempo. Ya cuando yo tengo posición, mi equipo es ofensivo. Si el otro equipo gana la bola, obtiene la posición del balón, entonces el equipo defensivo de él sale y entra el equipo defensivo del otro equipo. Y al revés a mí, yo ya no estoy en ofensiva, entonces salen mis 11 ofensivos y entran mis 11 defensivos. Y en eso, y ahí viene... se mantiene el juego. También hay equipos especiales de patada de inicio de regreso, la patada de despeje, la patada de despeje de regreso. Hay varios equipos, ¿verdad? Entonces son mínimo un equipo de fútbol que tiene que tener 45 jugadores. Mi nombre es Carla Montero y juego para el equipo de Warriors. Este equipo nació en Pérez Celedón. De hecho, es mi segundo equipo. Comencé hace 4 años entrenando con Goddesses de San José y después me pasé a este otro equipo. Bueno, es de expandir los horizontes. Al principio preguntaban, ¿qué haces? Y yo decía, juego fútbol americano, y no lo creían. Y yo explicaba, y yo, claro,
sí hay, las mujeres lo pueden jugar, somos buenas. Hay un montón de chicas que no tienen miedo y se lanzan y juegan, y es como cambiarle la perspectiva a las personas de que las mujeres no somos débiles y que este deporte lo pueden jugar niños, mujeres, hombres, grandes, chiquitos, todos. Creo que desde siempre el fútbol americano se ha estereotipado mucho, es un deporte solo para hombres, porque si yo voy me golpean, porque si voy me puede pasar algo, me pueden lastimar, pero sinceramente eso es completamente falso. El fútbol americano es uno de los deportes más inclusivos que hay. De hecho, no importa si usted es alto, si es flaco, si es pequeño, si es mujer, si es hombre, usted puede jugar. Nosotros jugamos con hombres también y pues aquí estamos. Bueno, hombres creo que son como 25 y algo, ajá, y mujeres apenas sabemos como 5, pero es porque no ha comenzado, apenas está empezando el equipo mujeres. Y lo que son las mujeres van a estar más o menos a partir de julio y ya vamos a entrar con el equipo mujeres, por si hay alguna mujer que está al lado de Alajuela y quiere participar, pues estaría buenísimo, ¿verdad? Que lleguen. De hecho, que eso es lo que queremos, que más chicas se unan al equipo también, y hombres también en general, que pueden unirse al equipo, empezar a participar. Ya a partir de julio va a estar más de lleno el equipo de mujeres, entonces si alguna está interesada, está más que bienvenida a unirse al equipo. Las chicas de verdad que les gusta el golpe y todo, o sea, son agresivas. La verdad es que muy interesante y nos llama mucho la atención aquí, y hemos ido trabajando, ¿no?, con el equipo. En mi caso personal, que tengo un equipo, he estado trabajando con un equipo femenino y ha sido muy bueno, la verdad que muy bueno. Ahora, en este momento, van a ser alrededor de 40 chicas que van a estar participando. Vienen dos equipos de chicas, cada uno corresponde a 20 jugadoras. Muy bien, gente. Vaya, baje más, Sheila. Vamos, eso. Es una experiencia súper bonita porque empezando que es un deporte nuevo para uno, comprenderlo uno como papá para poder explicarles, digamos, o por lo menos apoyar a los chicos en esta fase. A mi parecer todo por el momento está súper bien, las actividades son súper lindas. La verdad muy bien, se han tomado mucho el tiempo de entrenar, de enseñarnos, de darnos consejos para ir mejorando nosotros también y que el deporte aquí en Costa Rica crezca. Nos pueden encontrar en Facebook como Alajuela Pumas FA. Ahí yo estoy muy pendiente de todo lo que pueden ser mensajes, que puedan mandarnos, etc. Ahí está, los Pumas. Esa es la imagen de portada. Ahí tenemos también cuenta de Instagram. Estamos anunciando todas las semanas los entrenamientos en la página, por si quieren llegar. Están más que bienvenidos todos los sábados, Cancha La Gregoria Alajuela, a las 2 p.m. Hombres, mujeres, no importa, están más que bienvenidos. No cross them. No, take your time. Esto fue lo que se vivió en la octava edición del Tropic Bowl Costa Rica, aquí en San Joaquín de Flores. Un deporte que invita tanto a hombres como mujeres a participar y ser parte de un equipo. Les esperamos la próxima semana en otra edición de Materia Gris, acá por su canal 15, donde hacemos televisión con sentido.